Vamos a hablar de este tema con una abogada penalista. Ella está especializada en lavado de activos, en terrorismo financiero, pero además fue la vicepresidente de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que en su momento tuvo mucho que ver con que avanzara toda esta investigación por corrupción, y después, como ocurrió con el kirchnerismo, todos los organismos de contralor, todos los organismos que tienen que resguardar la transparencia del Estado, bueno, miran para otro lado cuando tienen que juzgar a los propios. Vamos a hablar con la doctora María Eugenia Talerico, que cada vez que la hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Marcelo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos, doctora. Y queríamos preguntarle, a ver, sé que usted está como alejada de todo lo que tiene que ver con la administración pública, pero en su momento ustedes trabajaron y mucho en esta causa de la obra pública, las irregularidades de la obra pública, el direccionamiento a favor de determinados empresarios, concretamente de Lázaro Báez. Así es. Alejada, digamos, no estoy ahora siguiendo si ya se han presentado o no algunas apelaciones, o sea, si ya se han ido presentando, o están todos obviamente sobre la hora ensayando sus recursos, ¿no? A lo mejor ya se han publicado algunas líneas discursivas de los mismos, pero no los estuve siguiendo puntualmente, pero sí el caso, por supuesto, hasta el final, los alegatos de todas las partes y también esencialmente cuando la UIF toma esta postura tan extraña para lo que es el comportamiento de lo que debe ser un organismo de Estado y no de gobierno, bajándose de las acusaciones, lo hizo en general en todos los casos en los que está involucrada la vicepresidente, así que bueno, no nos extrañaba, pero realmente estando a cargo de estos organismos hay que firmar estas posturas, ¿no? Pero bueno, cada uno después se hará cargo de lo que ha hecho, porque la prueba que se ha producido obviamente es muy contundente para, en definitiva, confirmar las hipótesis iniciales, más allá de la calificación jurídica que ahora seguramente la casación va a ser discutida, si ha habido o no asociación ilícita y algunas cuestiones respecto de algunas personas que han sido absueltas. La prueba de los hechos y el sustento probatorio que tienen el desvío de las licitaciones, el entramado de negocios entre Báez y la familia Kirchner, que en definitiva en algún momento de la sentencia dicen esta aparente legalidad que tenían todos estos procesos y los fondos con los que se alimentaban las obras públicas y quizá la decisión política de hacer obra pública en Santa Cruz, no se explican o tienen la explicación ilícita a partir de los beneficios patrimoniales que tenían tanto Lázaro Báez y sus empresas como el matrimonio Kirchner. Esa confusión patrimonial entre lo público y lo privado ha sido calificado como una relación promiscua, que es lo que explica todo este entramado de negocios que se ha montado en cabeza de Lázaro Báez a partir del principio de un acuerdo con Néstor Kirchner, pero luego obviamente que Cristina Fernández de Kirchner ha mantenido, a pesar de denuncias públicas que empezaban a ver muy rimbombante, más allá del crecimiento patrimonial obviamente que estaban verificando todos, las denuncias se hicieron públicas, la Auditoría General de la Nación hizo un informe contundente, hubo hasta la renuncia de un gobernador, que esto surgió también en el trámite del juicio oral y en los alegatos, diciendo que se iba por este escándalo. Y nadie, digamos, yo creo que nunca pensaron que se iban a ir del gobierno y entonces seguían realmente con el Estado como botín, que es lo que ha sucedido. Las estructuras del Estado fueron todas cooptadas para lograr estos resultados. Y esa prueba es contundente y es lo que ha reflejado sin duda la sentencia y obviamente la calificación, que yo creo que esa calificación es indiscutible, de defraudación al Estado, con las penas máximas que se le han aplicado por unanimidad, por lo menos a los dos principales imputados, que son Cristina Fernández y Báez, y esas penas de inhabilitación que tanto han irritado al gobierno o a los seguidores de Cristina, pero son penas que están en el Código Penal para quienes cometen delitos en contra del Estado, ¿no? Seguro. Ahora, qué grave, ¿no?, que la UIF, que la Oficina Anticorrupción, que el Tesoro Nacional, que la AFIP,
que la IGJ, la Inspección General de Justicia, todos miran para otro lado y es como usted dice, ¿no? No son instituciones del Estado, sino que están a merced del partido político gobernante, ¿no? Mire, es una lástima, la Oficina Anticorrupción ni bien asume Félix Crouse ni se expuso a todo el devenir de decir, yo en esto ni lo voy a discutir, directamente disolvió el área penal la Oficina Anticorrupción. Y cuando, si bien una Oficina Anticorrupción puede ser entendida en el marco de los acuerdos internacionales de corrupción para el seguimiento patrimonial de los funcionarios y demás, y a lo mejor este área en algunos países puede prescindirse en manos de la Oficina Anticorrupción, porque para eso están los cuerpos fiscales, en un país como la Argentina, donde realmente la corrupción es uno de sus principales problemas estructurales, no podemos tener una Oficina Anticorrupción que haga esto, porque además ya venía interviniendo, está claro, en los casos. En la Unidad de Información Financiera pasó lo mismo, o sea, la designación de las autoridades ya en su momento bastante impugnadas, en principio de Cruz y luego ni que hablar de Otero, marcaban el camino de cooptación que finalmente se fue demostrando en los juicios. La FIP, más allá de que el Congreso fue quien sancionó una moratoria a favor de Cristóbal López y demás para que puedan hacer ahí unas manganetas y salirse de los procesos, realmente también la FIP ha sido muy benevolente con toda esa defraudación colosal obrada por Cristóbal López, que también de un modo bastante sorprendente ha sido desvinculado del caso y solamente ha sido, ahí se pronunciaron condenas que están impugnadas respecto de los funcionarios públicos. Llegará ahí compañía y al otro lado del mostrador, los que recibieron toda la plata y además la multiplicaron en empresas, 8.000 millones es famosos de la retención de los impuestos, fueron absueltos. Entonces la cooptación del Estado es una práctica del kirchnerismo y en general, de algunos gobiernos no tan íntegros, pero realmente el kirchnerismo ha sabido hacer muy bien esa cooptación y cuando Cristina vuelve al poder, yo escribí un libro que se llama, un pequeño libro donde están estos casos y más que nada se evalúa la perspectiva económica, el impacto macroeconómico de ellos, enseguida empezaron a cooptar las agencias que ellos sabían que eran muy importantes en estos procesos. Incluso intentaron al último eslabón que fueron a los fiscales. El embate que hubo contra el procurador general interino, que es el doctor Casal, que ha quedado ahí porque es una ley el que lo coloca en ese lugar hasta que la política se ponga de acuerdo qué procurador quiere. El doctor Casal ha sido sometido a una persecución de las comisiones del Congreso que fue un escándalo. Y ha resistido porque es un hombre tan íntegro y tan imbuido en su tarea como procurador que no han podido con él porque ha contestado y se ha sometido realmente a un escarnio espantoso que a lo que han sido sometidos del Congreso. Intentaron una ley para cooptar al procurador, a la Procuración General, colocando personas de la política en el jurado de enjuiciamiento de los fiscales, que era realmente anular cualquier voluntad de personas que quieran hacer las cosas como las tienen que hacer de acuerdo a la ley, y estuvieron a 3 o 4 votos de los diputados de conseguir el resultado de cooptación del Ministerio Público. No hubiéramos tenido ni un Luciani, ni otros fiscales, como en el caso están actuando en Otesur y Los Sauces, porque ese caso fue también cerrado de una manera ilegal por los jueces Grunberg y Obligado y Grunberg, está resistiendo y está siendo analizado en este momento en la casación exclusivamente por el rol de los fiscales. Y fueron por los fiscales, pero no pudieron. Y por eso hoy pudimos tener, por lo menos en el primer caso, de una corrupción magnífica, escandalosa, como es el caso de Vialidad, hemos tenido sentencia. En los otros, las resistencias son muy grandes, pero yo creo que en definitiva la Argentina va a poder, va resistiendo su Estado de Derecho, más allá de obviamente los embates que sufre, y vamos a tener también juicio oral. No tengo ninguna duda, más allá de la posible disidencia de esta juez que ha sido denunciada por demorar tanto su pronunciamiento, en Otesur y Los Sauces también vamos a tener, seguramente no este año, un juicio oral, y la prueba es irrefutable. Doctora María Eugenia Talerico, se me acabó el tiempo, pero gracias como siempre, gracias por atendernos y dejo pendiente un temita para la próxima, el tema de la reforma del lavado de dinero, que también da mucho que hablar porque, dejan justamente el tema de la UIF. La oposición votó en contra, digamos, ¿no? Pero aprobaron. La oposición intentó que se establezca un
capítulo para darle autonomía o independencia de un sí, organismo y no que quisieron. Por supuesto el frente de todo no quiso. Doctora, gracias, que tenga buen domingo, ¿eh? A ustedes, gracias por llamarme. Hasta luego.